Junco te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juan? Qué Bien. placer escucharlos, qué lindo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Impecable, señor, impecable, muy bien, mejor que nunca. ¿Cómo te trata la cuarentena? Porque digo, los que te seguimos en redes, venís haciendo, un poco de conectarte con la gente, vivos, meterlos, TikTok Me también, pero amigué, sí. sí. La verdad es que establecí una muy linda conexión con la tecnología, digamos, de esta época, ¿no? Con el Instagram, con los vivos de todos los días a las 8 de la noche, poniéndole como nombre la cuareterna que fue premonitoria, porque yo arranqué el 26 de marzo y Sí. ya se me hacía largo estar 14 días encerrado. Yo digo, bueno, atravesemos esta cuareterna, y le puse cuareterna sin saber de la premonición que iba a ser eterna, de verdad. O sea, ya Claro. van 105 días de aislamiento total. Pero después de los vivos, ahora se viene esta nueva modalidad, la función por streaming, ¿viste? Teatro por streaming, que es algo totalmente nuevo y a mí me gusta todo, digamos, lo nuevo como para ver qué onda, cómo resulta eso. La verdad estoy entusiasmado. Me imagino que va a ser raro porque va a ser tu show, pero no tenés la devolución de la risa, la devolución de la gente. Vos por ahí jugás mucho con lo que pasa con el público y acá, ¿cómo lo manejás? Mirá, en el humor es fundamental eso, la Claro. conexión con la gente, escucharlos, viste, la energía que te da un teatro. Pero también PlateaNet tiene una plataforma donde vos podés chatear. O Sí. sea, es como que seguís conectado sin estar presente. Es como cuando salís de tu casa y tu mujer te manda mensaje, viste, Claro. tráeme pan, dale con la manteca, no te quedes boludeando. Bueno, esto es parecido, ponele, ¿no? Y el día que elegiste es el 4 de julio, el sábado. Sí, señor, Que está. 4 de julio a partir de las 22 horas vamos a estar ahí. www.plateanet.com. ¿Y Claro, qué? yo todos los días a las 8 de la noche me conecto con la gente a través de Sergio Bonal, Sergio-Bonal en Sí. Instagram. Pero esto es una función de teatro, esto es stand-up puro, hablar de la cuareterna y de todos los cambios que hizo en nuestra vida este COVID-19. Y bueno, pero tomarlo para el lado del humor, ¿viste? ¿Y vas a estar solo o tenés algún invitado? Digo invitado porque siempre en tu espectáculo tenías un invitado que era entrar por esto de la ventriloquía. Uy, no me sale el término. La ventriloquía. Ventriloquía, ahí está. Sí, correcto. Con Checho, decís Con vos. Checho, No, sí. Checho, no, en este caso no va a estar. Checho lo utilicé en un hipergonal que estuvo genial, la verdad que está bueno. No, va a ser un stand-up hablando de nuestro cambio en la vida, el barbijo, la palabrita nueva, el asintomático. Viste que los chinos nos cambiaron hasta el diccionario. ¿Qué es esto del asintomático? Lo Claro. primero que te preguntaba un médico era, ¿qué síntomas tenés? Ahora no tenés síntomas y parece que estás enfermo igual. Bueno, esto es un teatro asintomático, porque en realidad no te va a parecer que estás en el teatro, pero sí estás en el teatro. Yo voy a estar haciendo una función directamente para vos, así que es un teatro asintomático. Aunque no te parezca, es teatro. Claro. Y además está bueno esto que también es la comodidad de tu casa, más allá de que está bueno ir al teatro, a los que nos gusta el teatro, para mí esto es una ceremonia desde que arranco en mi casa a bañarme ir al teatro. Pero ahora estás en tu casa, en el living de tu casa, y vos te metés, no vamos nosotros a meternos al teatro. Exactamente, o sea, vos lo único que tenés que hacer es, mirá, el único riesgo que corro yo es Sí. que a vos te disperse algo en tu casa, ¿entendés? En el teatro estamos entre vos y yo arriba del escenario, vos en la platea, y es medio raro que vos te levantes y te vayas, puede pasar que te den ganas de ir al baño o que te toque punta de banco, pero la verdad es que acá sí, porque yo juego contra esa dispersión, ¿me entendés? Eso Claro. también me genera cierta adrenalina, porque a vos te puede sonar el teléfono, te pueden dar ganas de ir a buscar algo a la heladera. Bueno, yo voy a tratar de capturar esa atención durante 1 hora y 10, que eso es lo que va a durar el espectáculo, pero la verdad es que lo estoy tomando con mucho entusiasmo, ¿viste? Es lindo, qué sé yo, es una manera de regenerar algo que uno viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, esperando que vuelva el teatro presencial. Claro. Yo adoro el teatro presencial y para mí es un hecho único e irrepetible el teatro. Sucede en ese momento. ¿Y qué es lo que más extrañas de todo eso? ¿Extrañas el ir a comer después del teatro, estar en contacto con los productores, la gente, el tener que tomar, el tener que ir a tu trabajo? Es tan importante para uno sociabilizar, Juan. A mí, yo extraño todo, extraño la llegada al teatro, el caminar el escenario. O sea, yo cuando ando de gira, un día estoy, no sé, en el teatro Broadway de Rosario y al otro día estoy en el teatro de Carcarañá. Entonces, esa, digamos, esa sociabilización, esa juntada con el productor de cada lugar, con saber cuánto va la boletería, con saber dónde vamos a ir a comer después de la función, todo eso es tan importante como la función misma. La verdad es que extraño todo, Juan, la Claro. realidad es esa, yo extraño todo. Sí, esto es nuevo y es, digamos, como para
como para paliar la situación en este momento, pero yo sinceramente espero que esto no perdure, o sea, yo quiero volver al teatro. Vos decís esto de paliar la situación en este momento. Uno a veces pregunta y dice, che, ¿por qué algunos van de invitados a algunos programas? Bueno, algunos van de invitados porque ir de invitado a un programa te garpa, es una guita que pagues el cable o pagues lo que sea, pero te garpa. ¿Se siente la movida económica, digo, en esto de que, no sé, no hay ingresos? Y se siente para todo el mundo, Juan, claro, hace 3 meses que no hay ingresos. Y uno a veces está metido en una rueda de gastos e ingresos, que cuando se te detiene el ingreso, vos decís, upa, sí, claro que se nota. Y el hecho de ir invitado a los programas, obviamente, es el trabajo de muchos, ¿eh? Hay muchos compañeros que realmente no la están pasando nada bien y lo único que tienen, como para mermar un poquitito esa situación, es ir de invitado a un programa y tratar de colaborar y cobrar su bolo, tratar de ganar un premio en algunos casos. Entonces, cuando a veces siento esa crítica, digo, bueno, pero qué sé yo, también es el trabajo de uno y es lo único que pueden hacer, porque ya no es ni siquiera que están yendo todos los días a trabajar, va de invitado una vez cada tanto. Recién decías de esto del humor, de estar asintomático. El médico antes te preguntaba qué síntoma era, ahora asintomático. Estos 105 días que lo tenés contados casi como un encanado, como un preso, ¿te han dado situaciones de humor para el show, para la vida misma? Sí, Juan, claro. Primero por la convivencia. Yo convivo con mi novia, con mi pareja. 24/7, eso no pasaba nunca. Claro. O sea, uno cuando está en pareja, generalmente a la mañana te vas a trabajar, yo me iba a la oficina, ella se iba a su consultorio y listo, ya está, no nos veíamos hasta la noche. Esto de estar 24/7 te va modificando. Hoy mismo a la mañana me levanto y digo, escuchame, gorda, anoche mientras dormías me puteabas y me dice, ¿quién te dijo que yo dormía? Claro, te va cambiando claro. Todo. No, claro, olvidate, en la convivencia es todo un tema. Yo descubrí que después de 105 días ya empieza a ver en este edificio problemas de alimentación. Y lo descubro porque justamente creo que el vecino se quiere comer a mi mujer. Tené cuidado, cuídala, por favor. Hay que ver qué dice ella, sí, también. No. Me pareció a mí. No, me pareció no, está a mí, bien. Así al mirar. Está, pero está bien. Bueno, al estar en casa también puedo estar un poco más atento. Claro. Me gustaría saber ahora cuál es la mirada de ella, pero no importa, no se lo vamos a preguntar. Y, no, ni se la pregunto. Y escuchá, yo veía, viendo que ahora incursionás en TikTok, también la metiste a ella. Dijo que sí de una, se copó, no, a mí no me metas en esto, es tuyo. No, por suerte se prenden todas, no, es una genia, Vero, es una genia. No, se prende, se copa, le gusta. Ella trabaja en salud, o sea, claro. Tiene como un perfil mucho más serio al mío y yo la involucro en estas cosas, pero se prende. Y ya algunos pacientes le dicen, che, ¿te vi en TikTok? ¿Sos vos? Y bueno, y dice, y sí, qué sé yo, si yo zapa. Pero bien, bien, con buena onda. No, escúchame, mientras la ven en TikTok y no la vean en Venus. No. Quería meterse también alguna. Claro, ¿qué? Olvidate. No, no, ahí sí sería preocupante, claro. No, no, por lo menos es una doctora simpática. Está bien. ¿Qué especialidad tiene? No, es odontóloga ella. Ah, bueno, del comedor, perfecto. Impecable, claro. Impecable, señor. Casi como el de Luciana Salazar. ¡Upalala! Sí, o como el de Yudica, ¿viste? ¿Viste lo que es ese teclado, no? Sí, sí. O el de Jairo, si vamos a empezar a nombrar teclados. El de Cheruti. El de Cheruti, no. Claro. Sí, es verdad. Sergio, pará, ¿el sábado a qué hora? Sábado, 22 horas, www.plateanet.com. Vénganse que la vamos a pasar muy bien. Monólogos de la cuareterna. Así le he llamado y nos vamos a divertir con todo esto que estamos viviendo hoy. Vamos a tomarlo para el lado del humor, porque si no todo es una pálida. Vamos a reír. Y escúchame, ¿y al joven Gonal dónde lo podemos seguir en las redes sociales? ¿Al Instagramer, al TikTokero? Claro, Sergio-Gonal en Instagram. Sergio-Gonal. Y después en TikTok igual, creo que está igual. Sí, Sergio claro. Gonal. Sí, en todos lados, vénganse. Sí, uno trata de sumar cosas, de hacer cosas divertidas, está bueno. Qué pendejo estás con las redes sociales. Sí. Sergio, Juan, un abrazo grande. Gracias por la onda de siempre, por favor. Juan. Te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias de corazón. A toda la gente de Rosario, un abrazo enorme. Abrazo grande, nos vemos el sábado a las 10 de la noche.